Así se vivió el ciclo de charlas TREN desarrollado por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Xalapa. Este ciclo en formato presencial se llevó a cabo del 8 al 10 de noviembre. Se trataron temas relacionados a las macro y micro tendencias para emprender, tendencias de comunicación para los negocios y tendencias de marketing. Asistieron docentes como la maestra Samaria Castillo, el maestro César Galán y la maestra María Antonieta López Rosas. También se congregaron alumnos de diversas carreras, como Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Administración, Ingeniería Industrial, de tercer, quinto y séptimo semestre. La primera charla se tituló Comunicación Emocional y fue impartida por el maestro Agustín Arcos Gamboa. El segundo día se habló de las micro y macro tendencias para emprender, pues son las acciones que transforman los comportamientos, valores y hábitos de consumo en una sociedad. Fue impartida por la licenciada Alma Adriana Herrera García, coordinadora del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Xalapa. En la última charla, el maestro Luis Montiel Ceballos habló de las 7 tendencias de marketing para el 2023. Incluyó temas como la experiencia del cliente, el compromiso de los empleados, social listening y la visualización de contenido. La Universidad de Xalapa, a través de CIEU, invita a los estudiantes y egresados a seguir participando en los ciclos de charlas TREN, para así tener una participación activa en la cultura emprendedora, ya que los jóvenes de hoy marcarán el futuro de los negocios. Universidad de Xalapa, saber para trascender.